tal, amigos? Hoy tenemos mucho para disfrutar. Estamos en Barcelona, ciudad situada de cara al mar de intensa vida cultural y artística, y su Costa Brava, cordillera que cae abruptamente formando acantilados y múltiples calas con playas de arenas blancas donde la suavidad del clima, la transparencia de las aguas, la luminosidad de su cielo y el encanto de las poblaciones, bueno, nos otorgan la posibilidad de prometer a ustedes una verdadera sinfonía de colores. ¡Comencemos ya! Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena. Una ciudad que vive y palpita, y una costa mediterránea que muestra su belleza en apacibles calas y playas. Barcelona, capital económica y política de Cataluña, situada de cara al mar. La Exposición Universal de 1888 supuso la consolidación del modernismo. Tras la exposición de 1929, la ciudad adquirió nuevo protagonismo y la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 propició un importante desarrollo urbanístico con enorme remodelación de la fachada marítima, la ciudad antigua y cantidad de obras que hoy justifican a Barcelona como la más europea de las ciudades españolas, con una cadena litoral que exhibe increíbles pueblos marineros de gran bagaje histórico y cultural, con el marco ideal que la naturaleza brinda y seduce a visitantes. Barcelona y la Costa Brava, primera parte. Nuestro viaje de hoy para seguir viviendo el verano en la tele que vos más ves. Que se añora y que se quiere, que se conoce. Siempre luce, presidida por las torres venecianas, llamadas así por su parecido, en este caso con el campanario de Plaza San Marcos en Venecia. Al fondo, el legado de una gran feria universal realizada en 1929 y que fuera el stand central de este país organizador. Y sobre el lado norte, la que fuera una de las tres plazas de toros de la ciudad, convertida hoy con gran creatividad en un gran centro comercial. No olvidemos que aquí, amigos, en Barcelona, hace muy poquito tiempo, han sido prohibidas todas las actividades taurinas. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos. Con 34.000 metros cuadrados es la segunda mayor plaza de España, más grande que la de Madrid y mayor que la Plaza Cataluña de esta ciudad de Barcelona, un importante centro del tránsito de la ciudad. Se trata de un conjunto monumental de forma circular en torno a un hemiciclo formado por una columnata de estilo barroco. Se puede observar que en el centro de la plaza, donde anteriormente se encontraba la cruz de término de la ciudad en la antigua carretera de Madrid, hoy figura esta fuente monumental con una ornamenta decoración escultórica de inspiración clásica. El sentido iconográfico de la obra representa una alegoría poética a España.
El estanque es de forma triangular, donde se sitúan tres nichos con grupos escultóricos que simbolizan los ríos que desembocan en los tres mares que rodean la península ibérica. Y rematando la obra, un pebetero allá en lo alto de fuego con tres victorias, obra en bronce. Un punto, amigos, muy cuidado, al igual que toda Barcelona, y un lugar de acceso directo a Montjuïc por las noches, lugar muy frecuentado por el gran espectáculo de sus fuentes que luego veremos. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Un día llega a mí la calma, mi Peter Pano y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Una experiencia diferente vivimos al observar cómo se reúnen comercio, cultura y ocio dentro de un edificio singular. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este? Pensar que en este lugar se encontraba una de las tres plazas de toros que tenía Barcelona. Fue construida en el 1900 y en el 2011 pasó a ser un punto neurálgico y de referencia de la ciudad, proyectado por Richard Roger. El centro comercial Arenas es una reconstrucción muy elogiada y concentra cantidad de modernos comercios en una superficie con todas las comodidades que hoy muchos eligen como lugar ideal para pasear y comprar. Fue testigo de las andanzas de Dalí y otros personajes, y también gente del jet set. Hoy es uno de los lugares elegidos para pasar muy buenos momentos, para acercarse a playas muy de arenas blancas y una transparencia increíble del Mediterráneo, gozar de su tibieza y por las noches cenar en muy buenos restaurantes y tomar algunas copas. Nosotros comenzamos nuestra recorrida aquí en Cadaqués y lo hacemos penetrando en la casa que eligió Gala y Dalí para vacacionar durante sus temporadas de verano. Situada en la bahía de Portlligat, una hermosa vista cautivó al artista. Aquí vivió, amigos, y trabajó habitualmente Salvador Dalí desde 1930 hasta la muerte de su esposa Gala en 1982. Actualmente está habilitada como museo y está gestionada por la Fundación Gala Salvador Dalí. La propiedad tiene una estructura laberíntica con pasillos estrechos con aperturas de formas y proporciones diferentes que hacen referencia a una constante en la obra de Dalí. En la estética de la casa predomina la cantidad de elementos distintos y por momentos el surrealismo más extremo. La parte posterior del patio comprende la piscina construida en 1967, posiblemente la zona más llamativa de la casa debido a su abundante y surrealista decoración. Otros elementos
que terminan de formar el conjunto de la casa y simbolizan el estilo de Salvador Dalí, son los innumerables huevos, las cabezas, el palomar de las orcas y las esculturas. Dalí pasaba horas en esta casa admirando su entorno, y aquí pintó más de una vez a su amada Gala. Quizás su desnudo o Gala de espaldas asomada por una de las aberturas de la sala oval sean de las obras más representativas de esta, su casa de veraneo. Y como yo no sé bailar, a galeras a remar, y solo tengo dolor. Saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir. Si geográficamente tomamos como base el mapa español, verán ustedes que desde Blanes hasta Cadaqués se extiende la Costa Brava. Un momento propicio para poder apreciar la fuerza del Mediterráneo golpeando sobre acantilados, pero también apreciar la tranquilidad y la transparencia de sus aguas en calas muy tranquilas. En este lugar, que ha logrado mantener su esencia marinera, estamos empezando el recorrido por Costa Brava, en el pueblo de Cadaqués. Curiosa mezcla de aldea blanca de pescadores y refugio de gente que busca tranquilidad. Visita Cadaqués, seguramente entre las opciones que tiene para llevarse una imagen imborrable de este lugar, es abordar la barca que fue propiedad de Dalí y que hoy es parte de la fundación y ha quedado a disposición de la Casa Museo, para que usted pueda navegar 55 minutos bordeando la costa hasta Cabo de Creus. La barca lleva el nombre de Gala. Es muy modesta, pero era muy común observar a Gala y Dalí utilizarla en sus paseos. Dalí también era un amante de la pesca y solía salir muy temprano acompañando amigos. Hoy quien llega aquí puede utilizarla y se ha convertido en una de las principales actividades turísticas para intentar conocer las bellezas costeras de Porligal. Quiero llorar de felicidad, quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Solo encontrar mi sitio. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí.
Data del siglo XV, comienzos del XVI, estamos hablando de este lugar, el Castillo de Montjuïc. Desde aquí, una imponente vista de todo el Mediterráneo. Y nosotros a partir de este momento disfrutando junto a ustedes de ellas, como también recordando rápidamente un breve pasaje de la historia de Montjuïc. Tú, que has apostado fuerte por la vida, que has puesto el corazón en cada instante, tendrás que aconsejarme. Da, por cada desengaño una sonrisa, sigue poniendo el alma por delante y nunca te arrobarte. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las penas. Sin amor no es nada. Apuesta por el amor, 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 amor. No le cortemos, por favor, las alas. Apuesta por el amor, 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 amor. Porque la vida sin amor no es nada. Tendrás que aconsejarme. Por cada desengaño una sonrisa, sigue poniendo el alma por delante. Festeja Porta Vela en plena Costa Brava. Tuvimos la enorme fortuna de poder convivir con este pueblito tan simpático, con escenas que vienen del arraigo tradicional, siglo XV, siglo XVI. Estos muñecos gigantes hechos en papel, papel picado, papel de diario. Todo esto se hace uniendo a la gente que vive aquí en el pueblito durante todo el año, con el turismo que se da cita aquí, una festividad para que ustedes también, junto a nosotros, podamos disfrutar de algo bien típico que transcurre en el Empordà. Que envejecí de golpe. Vamos dejando esta fiesta aquí en Port de la Selva. Vamos haciendo kilómetros en esta Costa Brava. Vamos a ver qué nos depara. Seguimos descubriendo cosas para ustedes.
pesar de no estar finalizada, atrae a 3 millones de visitantes por año. Es la Sagrada Familia, la obra concebida por Gaudí, que siempre pensó que terminarla era una misión sagrada. Actualmente, las secciones finalizadas y el museo se pueden visitar con tranquilidad e incluso ascender a las torres de las fachadas del Nacimiento y de la Pasión. En este caso, usted las puede admirar desde su casa tranquilamente. De Gaudí sigue en construcción. El día 7 de noviembre del 2010, el templo de la Sagrada Familia fue solemnemente dedicado y declarado basílica por el Santo Padre Benedicto XVI y se convirtió en un lugar sagrado abierto al culto. En 1982, recordamos, fue colocada la primera piedra de un proyecto ideado por Francisco de Paula del Villar, el primer arquitecto del templo. Un año y medio más tarde, Gaudí se ocupó de la obra y transformó el proyecto inicial para crear a lo largo de 43 años un templo excepcional e innovador que aún hoy sigue construyéndose, siguiendo los modelos del arquitecto Gaudí. Este concibió un templo de 95 metros de largo por 60 metros de ancho, con capacidad para 13.000 fieles, una torre central de 170 metros sobre el crucero y otras 17 torres de una altura mínima de 100 metros. Las torres de las tres fachadas representan a los apóstoles, en tanto que las 5 restantes corresponden a la Virgen María y a los 4 evangelistas. Con su característica aversión a las líneas rectas, que según él no existían en la naturaleza, Gaudí engrosó el perfil de las torres inspirándose en los picos de la montaña Montserrat, situada en las afueras de Barcelona, y las revistió de una vorágine de esculturas. La fachada del Nacimiento es la culminación artística del edificio, realizada en gran parte bajo la supervisión personal de Gaudí. Amigos, si llegan por aquí, por Barcelona, deben hacerse un tiempo para una visita. Para que tengan una idea, cuando esté terminada su torre más alta, habrá de superar a las actuales en más de la mitad de su altura. Regálame tu estrella, la
que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. La ciudad condal nos permite acceder a la Costa Brava, esta escarpada zona que se extiende hasta la frontera francesa. Es uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, con acantilados que caen a pico en estas cristalinas aguas, interrumpidos en increíbles lugares por momentos, por hermosas calas, y en otros interrumpidos por playas, playas de finas arenas con aguas muy cristalinas. Todos estos lugares con pueblitos que viven el presente sin olvidar el pasado. Para que tengan una noción, son unos 200 kilómetros de litoral, tierras mediterráneas que aún conservan el legado histórico. Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Que en el firmamento se mueren de celo, tus ojos son destellos, tu garganta es un aquí a Barcelona buscando los cambios que se vienen produciendo desde 1992, Paseo de Gracia es uno de ellos. Quienes no recuerdan, quienes conocen Barcelona, que ahí se ubicaban todos los kiosquitos de antigüedades. Entre ellos, quien les habla, era motivo de llegar ahí a Paseo de Gracia y encontrar antigüedades valiosas por muy bajo costo. Han ido desapareciendo absolutamente todas, pero es que ha habido grandes cambios. Hoy, quienes son nativos, quienes viven aquí en Barcelona, dicen, hoy tenemos nuestra Champs-Élysées. Se ha elevado el nivel de Paseo de Gracia. Grandes marcas internacionales buscan ubicarse. Usted encuentra Gucci, Armani, la marca internacional que quiera. Hace pocos días acaba de abrir sus puertas la tienda más grande de toda Europa de Apple, la firma de Estados Unidos. Y están orgullosos, es que Paseo de Gracia ha ido cambiando. Desde La Pedrera, en este caso una de las obras cumbres, una de las tantas obras cumbres de Gaudí, pasando por la Cuadra de la Misericordia, donde ahí sí está el ejemplo en arquitectura del arte modernista.
principios del siglo XIX, finales del XVIII. Un paseo de gracia nuevo, renovado, para que usted lo disfrute. Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos. Seguir engañándome, y lo primero, si todos quieren juzgarme, yo aquí estoy en alma y cuerpo. No puedo seguir callándome, no puedo ni tampoco quiero, yo quiero gritarle al viento que se entere el mundo entero. Traigo esta rumba machosa para la peña, a la desnuda pa' que vuelen la pena. Nosotros un ratito, regalito para ti, para que te acuerdes del servicio que te vale para toda la noche y parte de la mañana cuando se te rompa el hechizo. Ya te querrás ir a la cama, pero si te quedas con la gana, yo estaré nuestro destino, sabe las limitaciones, mejorar como el buen vino y no pegar acelerones. Y siempre mirar pa'lante, la vista en el horizonte, las manos en el volante pa' nunca perder el norte. Que no podíamos irnos de Cataluña sin sardanas. Y estamos en el mes de las fiestas. En la zona de Empordà. Al parecer hemos estudiado sus orígenes. Parecen que datan del siglo XVI. Es un baile social, un baile en conjunto, donde todo el pueblo sale a la calle en un día festivo a bailar sardanas, las típicas sardanas, lo que llaman aquí el himno de Cataluña. Thank you.
Es un concepto de fe religiosa, es como una cuestión de fe apoyar al Fútbol Club Barcelona, pero no podemos dejar por alto una cantidad de instituciones deportivas. Es que aquí variadas disciplinas son laureadas mundialmente, internacionalmente. Por eso hemos querido estar en el Fútbol Club Barcelona, así rápidamente hacer un pasaje por su museo, que recuerda desde 1829, fecha de su fundación, todos los lauros conseguidos. Hoy es una de las grandes atracciones para todo visitante que llega aquí a Barcelona. Dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso. Esta ciudad condal, al igual que todas las ciudades europeas,
buscan mantener, abrazarse a viejas tradiciones. No descuidar, por ejemplo, este barrio gótico que es un encanto y que es una de las atracciones para todos los visitantes que llegan aquí. Un paseo en la zona más antigua de Barcelona. Bien, lo podemos iniciar sobre la catedral. La catedral es un poco polémica, ya que se habla de sus comienzos, es decir, cuando comienza a edificarse allá por el siglo XIII, sobre ruinas romanas, que también eran otra vieja catedral llamada Santa Eulalia. Hoy la patrona de la ciudad es Nuestra Señora de la Merced. Como curiosidad, dicen que todos los 24 de septiembre, cuando se conmemora la fecha de Nuestra Señora de la Merced, llueve, y es en represalia el haber cambiado el nombre de Santa Eulalia. Pero hablemos del barrio gótico donde nos encontramos. Restos del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV, muchísimas fotografías, mucho para pasear, un lugar con mucha sombra, con calles muy chiquititas, muy pequeñas, muy angostas, un paseo como para recordar este que yo les estoy invitando, pasear las callecitas del barrio gótico, que seguramente lo habrán de llevar a otro lugar tradicional como son las Ramblas aquí en Barcelona. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando, día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Ya al pasar por tu calle yo estaba tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que chupa tú. Qué vicio, no sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que en esa panda se me cruzó y se comió el palachoque de mi Ford Escort. Flanqueada por dos estrechas calles para el tráfico, la parte central la ocupa un ancho bulevar llamado Las Ramblas, abarrotadas diariamente hasta altas horas por barceloneses y visitantes, salpicada de cafés, restaurantes, terrazas, kioscos y animada por algún artista callejero. Las Ramblas no conoce el aburrimiento.
siempre hay una gran movida. Algunos, quienes tienen tiempo, eligen hacerse un buen fotorretrato o caricatura con cantidad de personajes, hombres y mujeres que ponen a disposición su creatividad a la orden de los turistas a cambio de unos bienvenidos euros. Y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Lugar elegido, amigos, por el Fútbol Club Barcelona cada vez que el equipo gana una copa. Desde Paseo de Gracia hasta la zona baja del puerto, donde se encuentra el Monumento a Colón, un ícono de una ciudad que siempre contagia por su alegría. Siempre en las Ramblas, buena onda. Ni siquiera tu mirada, tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Opciones para todo visitante aquí en Barcelona. Jueves, viernes, sábado y domingo, atardecer y noche. Agua, luz, color y mucho Montjuïc. Someday.
Hoy el tiempo se nos ha ido volando por un bellísimo recorrido, por esta capital de la energía cultural y del progreso que es Barcelona. Y al mismo tiempo descubriendo pueblitos pintorescos, también hoy importantes emporios del turismo que conforman la Costa Brava. ¿Qué les parece si les hago una invitación a una segunda parte? A seguir disfrutando de Barcelona y Costa Brava en tan solo 7 días. Por vuestra atención y fidelidad, gracias y recuerden, los quiero. Christian Gris, nice to meet you. Love the teacher, love the freaker. She loves religion, it's cool, baby. Find a preacher, amen. She wants control, by a leash. She wants a contract, I preach. Be honest, I just wanna fuck, to say the least, darling. I know you wanna give me a piece of ass. I can see it in your ass.